informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vámonos rápidamente con la información, y es que la Fiscalía del Estado de Nuevo León emitió un reporte de búsqueda por la desaparición de Erika Claribel Saucedo de Santiago, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez en la colonia Mártires de Cananea, esto en Santa Catarina. La última vez que la joven fue vista, vestía un pantalón de mezclilla azul, una playera gris y tenis blancos marca Adidas. Como características, la adolescente tenía el cabello castaño, oscuro, lacio y largo, es de tez morena clara, ojos café oscuro, mide 1 metro con 60 centímetros y es de complexión delgada. Si sabe más información, favor de comunicarse a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla. Y el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fassi, bueno, confirmó su continuidad en el cargo de la administración del gobernador electo Samuel García Sepúlveda. A decir del propio funcionario estatal, este ya habría recibido la invitación por parte del gobernador de Movimiento Ciudadano para seguir al frente de las fuerzas de seguridad del estado. El funcionario dijo estar de acuerdo en darle continuidad al proyecto de seguridad en el estado, por lo que solo esperará a que el mismo Samuel García lo haga oficial. Y mire, ponga mucha atención a la siguiente información, y es que al menos 16 colonias del municipio de Monterrey se quedarán sin el servicio de agua potable por tiempo indefinido. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que debido a las afectaciones en el tanque de San Bernabé Segundo Sector, se verá afectado el suministro de agua potable a partir de este jueves por horario indefinido. Estas son las colonias que se verán afectadas en el servicio de agua. Ponga atención. San Bernabé Segundo Sector, Colinas de Valle Verde 1, 2 y 3, Condocasas, Mitras, Cumbre Alta, Fomerrey 25, Genaro Vázquez, Lomas de Cumbres, Lomas Unidad Modelo, Madre Selva, Mitras Dorada, Paso del Agua 1 y 2, Residencial Misón Lincoln, San Bernabé Parte Alta de los Alabastros y San Bernabé Tercer Sector. Y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet y socio del vicepresidente de esta compañía, Miguel Alemán Magnani, este último contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por, escúchelo, 66,285,000 pesos. De acuerdo con funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, la detención se realizó en el Club de Industriales en la colonia Polanco, Ciudad de México, y la orden de aprehensión fue ejecutada por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico. Y nosotros ahora vamos a pasar con nuestro compañero Rafa Martínez y toda la información deportiva. Gracias, Nayeli, muy buena tarde. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. El equipo de Tigres haciendo labor social junto con el gobernador electo Samuel García, quienes estuvieron presentes en una escuela para apadrinarla. Llevaron botes de pintura, llevaron pues escobas y de todo un poco, artículos de limpieza. Esto con relación a que hace unos días, Tigres apostó, en este caso la directiva de Tigres apostó con la directiva de Mazatlán de pues apadrinar una escuela, el que perdiera, y pues le tocó perder al Mazatlán. Pagaron los de Mazatlán, Grupo Salinas, y Tigres se sumó a la causa, y también pues el gobernador electo Samuel, que estuvieron presentes ahí pintando las bardas, pintando las banquitas, cortando zacate. Y Tigres, pues no solamente fue Miguel Herrera, también fueron dos jugadores importantes del equipo, como lo es Javier Aquino, y el caso también de Guido Pizarro. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Miguel Herrera de esta actividad, y después a Samuel García, que habla sobre también lo que se viene ya en la ciudad, porque ya está cerca el clásico regiomontano, y pues invita a los Rayados a que se sumen a este tipo de causa. Vean ahí Samuel haciendo graffiti, poniendo la U en la pared. Obviamente ya después lo pintó bien. Vamos a escuchar qué fue lo que se dijo en este evento. La verdad que contento de ser tomado en cuenta en estas cosas. A mí me encanta estar participando en cosas de la sociedad, y por supuesto a beneficio, y bueno, pues seguiremos tratando de sumar lo más posible. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, ponga atención porque a continuación viene la información de espectáculos con Poncho Pérez.
Información de los espectáculos en esta tarde, gracias por seguir con nosotros. Platiquemos de Larry Ramos. Larry Ramos, quien, bueno, anda en esta situación. Bueno, no sabemos ni dónde anda, porque para empezar está desaparecido, ¿verdad? Por la situación que todo mundo ya sabemos. Lo están buscando, incluso Ninel Conde dice que fue por los cigarros y ya no regresó. Pero hablando seriamente, las cosas se siguen complicando para él. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? O bueno, en este caso, ¿cuál es la actualización de esta situación? Es que la familia de Larry Ramos que tiene allá en la Florida, bueno, pues ayer estuvieron dando respuesta a un programa de espectáculos latino justamente en Miami, a los cuales les dicen: queremos dejar claro que nos deslindamos en la totalidad de Larry Ramos porque supimos que aparentemente está contactando a algunas personas para pedirles dinero. Aquí lo extraño es que se dice que estas personas dijeron que, bueno, pues había pedido Larry Ramos que le depositaran dinero al número de cuenta de un tío que tiene en Miami. Me imagino que de alguna manera pensaba retirar este dinero y ese tío salió y contestó a través de un correo electrónico, dijo: no deposite nada, nos enteramos que está pidiendo que depositen dinero a mi cuenta para él sacarlo, no queremos meternos en problema, aunque es sangre de nosotros, nos deslindamos completamente de él porque no queremos ningún tipo de situación y tampoco sabemos dónde está. La verdad es que pues todo el panorama para Larry está bastante complicado, repetimos, lo siguen buscando las autoridades de allá de la Florida, no saben dónde está. Lo que es cierto es que el momento que lo atrapen, las consecuencias no serán nada agradable, pues para el ex de Ninel Conde. Así la situación justamente que pasa Larry Ramos. La información de los espectáculos en esta tarde. Que tenga un excelente jueves. Muchas gracias, Poncho. Y bueno, ponga atención porque a continuación vamos a pasar la imagen de un medicamento que están solicitando para el señor Alfredo Gaitán, que se encuentra en el Hospital Metropolitano, donde solamente están ocupando 10 pastillas de este medicamento, Olumiant se llama. Cualquier información se pueden comunicar al 811-6549-928 o al teléfono 811-5165-856. Vamos a repetir los números: 811-6549-928 o al 811-5165-856. Si usted tiene estas pastillas, se lo puede llegar a hacer también al señor Alfredo Gaitán. Y bueno, también le queremos recordar que el día de hoy sale a las 8 de la noche a través de nuestras plataformas digitales Nación Viral con el comandante Irán Oviedo para que no se lo pierdan. Nosotros nos vemos más adelante. Que pase muy buenas tardes.